Oh, shit. Malo, malo, malísimo. ¡Quítate! No te creas la gran cosa, mono, La voz de Deadpool. Ahora que ya no hay más distracciones. Tengo algunas cosas que decir. Pues habla. Este enojo que sientes por tu hermano, lo conozco bien. ¿Tienes un hermano? Su nombre era Deimos. Cuando éramos niños, fue secuestrado por dos dioses obsesionados con una profecía. Los dioses de mi tierra natal casi no dejaron sobrevivientes. Así que para cuando descubrí que él se había salvado, ya era demasiado tarde para enmendarlo. Se envenenó de ira contra mí, pero nunca dejé de amar a mi hermano. ¿Crees que no tengo motivos para enfadarme? Hace nada que conoces a Freyr y ya estás desesperado. No estoy de su... No. Solo opinas sobre un tema del que no sabes. Ay, la historia de Deimos, o de Deimos y Kratos, ¿cómo me acuerdo? Es la historia del God of War Ghost of Sparta. Si no han jugado ese juego, se están perdiendo de una muy buena historia. En ese juego sale la madre y el hermano de Kratos. Salen ambos. Y no es bonito, no es nada bonito. ¡Ándele, mendigo cuervo! ¡Vales caca, cuervo! ¿En qué estábamos? Ah, sí. Y está triste la historia de Deimos y Kratos y su mamá. Hola, Freya, ¿qué pasó? ¿Por acá? Por acá. Yo nada más la estoy siguiendo, realmente no sé ni a dónde voy. Por acá, dice la pajarita. ¡Eh! ¡Ándele! ¡Ay, sí me dio! Ok, esa planta no es mala. Esa planta tampoco es mala. Me tengo que proteger porque dijo Freya que cuidado con las plantas. Así que voy a darle un hachazo a todas. A todas las que salgan. No quiero que me vayan a envenenar o que me vayan a congelar o alguna tontería de esas. Es un cuervo, mátala. Un antiguo. ¡Ay, míralo! Cuervos asados, Don Epsi, dicen acá. Cuervito fried chicken. ¡Uy, ya me vio! ¡Freya, ayúdame! ¡Freya! Dime que me vas a ayudar, Freya. ¡Ándale! Me acuerdo cómo matarte. Recuerdo perfectamente cómo va la escaca. ¡Ándale! ¡Ándale, mendigo! ¡Antiguo de caca! ¡Eso te pasa por andar! ¡Toma! ¡Toma! ¡No te andes metiendo! ¡Ay! ¡Espera que me caigo! ¡Dale! ¡Adiós! ¡Búsquela! Me están desesperando porquerías, ¿eh? Me van a matar. Con razón me cuesta tanto matarte. Con razón me cuesta tanto matarte, dice Freya. Y no me viste pelear contra el rey del Olimpo. No contemplaste mi batalla contra el dios de los dioses. El que gobernaba el Olimpo. No sabes nada de ti, Freya. No sabes nada de ti. Absolutamente. No sabes con quién te estás metiendo. ¿Puedo ser tu peor enemigo? Si no me crees, pregúntale a Zeus. Ah, no, espera. Ya no puedes. O puedo ser tu mejor amigo si quieres. Si no me crees, pregúntale a Afrodita. Sé lo que haces. Intentas que te tenga lástima con la esperanza de que te deje vivir. Solo intento ayudar. Los errores del pasado no deben repetirse. No necesito escuchar sobre tus errores. Cometí varios yo misma. Gracias.
Freya, si sabes que si yo te quisiera matar, ya te habría matado, ¿no? Digo, estuve a punto de matarte. Si no te maté fue porque me di cuenta que eras tú, mendiga. Nomás por eso no te maté. Pero ya casi. Nomás porque me percaté justo a tiempo. Si no, ahorita estuviéramos comiendo caldito de Freya. Cuidado, aquí hay huesos. Eso no puede ser bueno. ¿Y por qué? ¡Tómala ya donde cayó el chahuizle! ¡Ándale, perro! ¡Ándale, perro! ¡Ándale, perro! So, ¿qué pasa, perrito? ¡Ven acá! ¡Ven acá, bonito! ¡Qué húbole, perrito! ¡No! ¡No! ¡Perrito malo! ¡Perrito malo! ¡Malo, perrito! ¡Malo, perrito! ¡Ándale! ¡Perrito malo! ¡Ah! ¡Mendigo perrito malo! ¡Uno ya no puede dejar vivo a nadie porque... ¡Ah, perrito! ¡Ya ves, perrito! ¡Pudiste vivir! Pudiste vivir un día más para comer croquetas, pero no. Tenías que morder a Kratos, ¿verdad? Se escucha como si todavía hubiera otro. Pero parece que ya no. ¿Aquí hay vida? Me la llevo. Me llevo la vida. ¿Esto por qué? ¡Ah, mira! Pude haber agarrado esto. ¡Ay, esto también es nuevo! ¡No manches! Pude haber hecho eso. Pude haberlos matado de formas diferentes. Oigan, ¿qué es esto? Ni idea. Ya van varias veces que me topo esas lucecitas y no tengo idea de para qué son. Pero más adelante lo vamos a descubrir, eso seguro. Vamos a entrar por la cuevita y ya está. Todo el mundo está ansioso por aconsejarme. Como si alguno me conociera o supiera lo que necesito. La mayor pérdida de mi vida fue por tu culpa, por salvarme, cuando te dije claramente que no lo hicieras. Bueno, era mi familia, mi problema. Sé que Baldur no era perfecto, pero era mío. Lo sé. ¿Lo sabes? ¿Crees que siquiera puedes comenzar a entender el dolor de perder un hijo? Sí, lo sé. ¿Hubo otro? ¿Antes Atreus? Su nombre era Calíope. Calíope. ¿Qué sucedió? Fue hace mucho tiempo. Olvídalo. No debería haber preguntado. Sí, mejor no preguntes. Mejor no preguntes porque esa historia está más triste todavía que la de Deimos. No preguntes porque esa historia está todavía más triste que la de Deimos. No. No hablemos de Calíope mejor. ¡No! Verde, pues los dos hemos sufrido bastante similar, ¿eh? ¡No! Ahora que lo veo, Freya y yo podríamos ser pareja. Tenemos dolores similares. Los dos hemos perdido hijos. Los dos, hemos peleado con nuestros hermanos. Y todo bien. Todo chido. Hola. ¿Por aquí? Escucho lobos. Perritos. Bien. ¡Ay, no manches! ¿Qué, no son tus amigos, Freya? Pensé que lo eran. Y resultó que no. ¡Ándale! ¡Dale! ¡Ándale! ¡Ándale, mendiga! ¡Ándale! ¡Kratos, no se meta! ¡Ay, vino otro! ¡A las chihuahuas! ¡Uy! ¡Se me dio! ¿Vienes o qué? ¿Quién? ¡Ya! ¡A la fregada con ustedes! ¡Ya me tienen hasta la... ¡Pierda! No me sale la evasión perfecta, no sé por qué. Ándale. Estoy tratando de usar la evasión perfecta, pero no sé por qué no me sale. ¿Viene otra?
¡A su máquina! ¡Ay, no manches! Aquí viene. ¡Uy! ¡Ay, joder, su madre! ¡Ayúdame, Freya! ¡No seas así! ¡Ah, mendiga Freya, no me ayudas! ¡Ah, mendiga Freya, no me quiero ayudar! ¡Ven acá, perrito! ¡Ven acá! ¡Ay! ¡Ven acá, perrito! ¡Uy! ¡Cólele! ¡Cólele, Goldo! ¡Cólele que te revientan! ¡Ay, hijo de su madre! ¡Ándale! ¡Ahora sí, mijo! Concentración, concentración. Ese es mi segundo nombre. Epsilon, el concentration. Uy. ¡Uy, no! ¡Todavía no! ¡Todavía no! ¡Todavía salgo! ¿Puedo cambiarlo de la ira? ¡Espérenme! ¡Ira espartana! Vale. ¡Sí hace falta, eh! ¡De repente! ¡Sí hace falta de repente lo de la ira espartana! ¡Ándale, mijo! ¿Qué querías? ¿Qué querías? Vale, sí hace falta. Qué loco, ¿no? Dicen en el chat. ¡Ah, mendigo perrito! ¡Mendigo perrito violento! Yo no te quería matar, pero pues... ¡Al César, lo que es del César! Pues esté violento y no tengo nada más que hacer contigo. Tenemos que llegar a esa torre de vigilancia. Tendremos que cruzar por el valle. Por aquí. Esa cosa sí allí. Conozco la historia de tu hijo. Tú deberías conocer la de mi hija. Al servicio de un dios cruel, me engañaron para que destruyera una aldea, sin saber que mi propia esposa e hija estaban allí hasta que su sangre manchó mis manos. Juré venganza. Eso es. No puedo imaginarlo. Vengué su sangre miles de veces e incendié el Olimpo por completo. Pero la culpa no desapareció. Quizá me asesines, Freya, pero eso no te traerá paz. Quizás no busco paz. Todas las veces que te encontré, ¿por qué no quisiste enfrentarme? Cualquier resultado sería una derrota. ¿Y eso qué significa? Jamás te deseé nada malo, Freya. Tú nos ayudaste. Tú salvaste a Atreus cuando estaba enfermo. Hubiera preferido morir antes que vivir con la culpa de haberte matado. Entiendo. Estas porquerías me van a envenenar. Tengo que andarme con mucho cuidado. Sí lo dijo, chat. Contó la historia, Kratos. Kratos ha contado la historia más triste del universo. ¡Qué rico! ¿Por qué qué rico, men? ¿Qué tiene que ver la ricura con esto? Y están muy cerca de la aldea. Tanto vuelven invencibles a sus aliados. No se dejarán pasar a menos vale. Que los destruyas a todos. ¡Chet! ¡Dale! A ver, ahora sí, ¿qué dijiste? ¡A los dos! ¡A los dos! ¡Verde! ¡Me están cayendo por Detroit! ¿Cómo eres mendigo tú, eh? Estás cayendo muy, muy mal. Me llevo esto. Apenas había recuperado mi vida y ya me la bajaron, chat. No manchen.
Estaba contento porque recuperé el chisguetito de vida que me faltaba y ahí está, un poquito más. Un poquitito más. Y es todo. No me gusta estar con la salud incompleta, pero bueno. La aldea. ¿Qué más da? Apenas la reconozco. ¿Esta es su aldea? Solía jugar a las escondidas con Freyr en los cultivos. Pasábamos las tardes robando panes de miel en el gran salón. Durante la época de nosotros solíamos bailar y comer hasta el amanecer. Todo era tan sencillo. Debo volver aquí y recordar todo esto. Sí, 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 qué bonito. ¿Y si me conviertes en pájaro a mí también? ¿No sería buena idea? Digo, podríamos llegar más rápido. ¿Sí podrá transformarme en pájaro el a mí también? Salón. Está en ruinas. Lamentos, puros lamentos bolivianos de Freya. Puros lamentos bolivianos. ¿Cofre? Claro, esto es lo que estaba buscando. Digo, pobrecita Freya. Sufre tanto porque le destruyeron su aldea. ¡Uy! ¡370 de plata, papu! Digo, mi más sentido pésame, Freya. Sé lo que se siente perder tu ciudad. Sé lo que se siente que destruyan todo lo que conocías. Lo sé perfectamente. Me ha pasado. Que Freya nunca dude. Falta la otra. Que nos proteja siempre. Un viejo proverbio, por así decirlo. Ahora sí, quita la Freya. Mira, ahí hay otros de esos puercos que me estaban matando la vez pasada. ¡Ándale! 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 Joder, su madre se me dio. ¿Qué? ¿Qué me ves? ¿Qué me ves, marrano? ¡Ay, se me dio! Por andarlo viendo. ¿Dónde está la otra? ¿Dónde está la otra? La veo, la veo. ¿Apareció otro? Creo que apareció uno por aquí. Cuidado, cuidado, amigos. Cuidado, amigos. Estos cochinos no son de los que se vencen por las buenas. No, 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 no. Estos no, estos no. Míralo, ahí viene, ya te vi. ¡Ándale, puerco! ¡Deténme esta! Dale, ¿qué me soltaste? ¿Qué me soltaste? ¿Nada bueno? ¡Qué tacaño! ¡Qué tacaño! ¡Me saliste, mijo! ¿Ahora tú? ¡Anda! 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 Oh, ¡qué rica explosión! ¡Auch! 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 ¡Cállate! ¡Ándale! ¡Dale! ¿Esta está muerta? ¡Uy! ¿Qué digo? ¡Muerta! ¿Qué digo? ¡Muerta! ¡Muerta es poco! ¡Está lo que le sigue! ¡Uy! ¡Ah! ¡Cochina! ¡Se bajó! ¡Ájale! ¡Ájale! A ver, pégame, pégame. Pégame, ¿cómo no? Bueno, no me pegues, pues. Parece que no son tan malas personas. Porque los les dejo de pegar y ellos ya no me pegan. ¿Se dan cuenta? Ni siquiera rebotó la pobre mona. Otra más, ¿cómo no? Eso es. Y voy de regreso. ¡Ándale! ¡Ah! Me bajó un poquito de vida, pero nada que... ¡Oh, qué buena ejecución! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Este no se deja por las buenas, ¿eh? Está rotito este mono. ¡Ay, sí me dio! ¡Ya!
así, así y ya está. Oh. Ay, que no, Kratos. Lo que me hizo no le alcanzó. Me profanó hasta el último de mis recuerdos. Por lo menos tienes un hogar al que recordar con cariño. En Esparta, de niños dejábamos nuestros hogares para ser criados en la Gogea. Marchábamos o nos ahogábamos, peleábamos por sobras o moríamos. Los mayores nos golpeaban hasta cansarse. Por la noche, volvíamos solos a casa o nos comían los lobos. Así es como se forman los espartanos. ¿Ahora entiendes por qué estoy tan roto? ¡No manches! ¡Qué triste la vida! Mira, si lo escuchas de esa manera... Escuchándolo de esa manera, sí está bien triste la vida de los espartanos, ¿no? Si lo pones de esa manera, Kratos, sí está muy, muy triste eso. Ay, pobre Kratos, dice el hecho. ¿Por qué no somos como Kratos? Pues porque no vivimos lo que él vivió, básicamente. Qué bueno. Qué bueno, ¿no, manches? Ahí lo viste. Así se quema eso. No sé si ir para allá. No, es para acá. Para allá es para seguir avanzando. Acá es para venir por el cofrecito. Un rico y delicioso cofrecito. Rico y delicioso cofrecito. ¡Mira, un pollo! Había... ¡Había un pollo! Ya traje la cena, Freya. Un pollito kentucci. Estas plantas se parecen a los postes de agravio que encontramos en las calderas de Midgard hace mucho. Ah, entonces si le pongo el hacha, se quita. Ah, vale. Mira, la Freya le sabe. ¿Qué? ¡Me morí! ¡No jodas! ¿Cómo? Parece que el veneno llega más lejos de lo que yo creía. El venenito llega... Ah, ¿ese cofre qué? ¿Lo tengo que volver a agarrar? No es cierto. Ya lo agarré. A mí no me haces menso, juego. Estas plantas se parecen a los postes de agravio que encontramos en las laderas de Midgard hace mucho. Qué cofrecito, mira. Este no lo he agarrado. Esto no lo he agarrado. Me pasó, dicen acá en el chat. Bueno, por lo menos no soy el único al que le pasó eso. Bueno, considerando las cualidades de los espartanos, no me sorprende que hayas acabado así. Tu suerte estaba echada. El destino se puede superar. Solía pensar en... Cuando las nornas me revelaron el destino de mi hijo, pensé que podía cambiarlo. Sabes muy bien cómo terminó eso. Las nornas, las encargadas del destino. Correcto. Desafías la profecía aún sabiendo qué implica. Sí te conté que yo maté a las hermanas del destino, Freya. Mi destino estaba escrito y ¿sabes qué hice? No sabes qué hice, Freya. Ni te voy a decir porque la verdad sí me pasé de lanza. No te quiero dar ideas, Freya. Estuvo bien loco. Escudo de estrellas destruido. Un escudo bañado en la radiante luz de miles de estrellas agonizantes. ¡Wow! Eso suena muy OP. ¿Qué? Creo que se lo tengo que llevar a Brock para que lo reconozca. Sí, porque está roto. Creo que se lo tengo que llevar a ellos. No hay destino si no hay quien lo cuente. ¡Exacto! Tú sí entiendes, mi hermano. Tú sí entiendes. ¿Y ahora qué, Freya, o qué? Ah, Atreus estaría de acuerdo contigo sobre las profecías. Se lanza a ciegas a un destino que los gigantes predijeron. Desaparece por 2 días intentando probar que es su campeón, la leyenda que peleará en el Ragnarok. ¿Qué? Conozco todas las profecías del Ragnarok. No hay ningún campeón de los gigantes. Es uno de los que Groa escondió. Gracias a este campeón, los reinos están a salvo durante Ragnarok. Solo Asgard cae. Y Odín también. Así que todo este tiempo... La obsesión de Odín con cada detalle del Ragnarok. Se perdió una pieza esencial. ¡Ja! Bien hecho, Groa.
Atreus no será el peón de una profecía. ¿Todavía estás en contra del destino? ¿Aún con la victoria predicha? No enviaré a mi hijo a la guerra. No es espartano. Y nunca lo será. O sea, es papá... papá moderno. ¿Te atreves a hablarme de proteger a tu hijo? ¿Mi tragedia no es lección suficiente? Pelear contra el destino es una pérdida del valioso tiempo que tenemos para pasar con ellos. Nunca sabes cuándo vendrá el día a cortarlo. No te oigo, Freya. Estás muy lejos, Freya. No te alcanzo a escuchar, Freya. Te oigo, Freya. No te guacho, Freya. Ah, ya te guacho. Regresamos. No, para allá no es. Ah, ¿qué pasó? Ajuste de cuentas. Encuentra la forma de cruzar el puente destruido. ¿Voy a tener que bajar? No, no puedo. Pero por aquí podría sacar mis espadas. Quemar esto. Sí, olvidé que ya tenemos desbloqueado esto. Entonces puedo pasarme de este lado. Quitarle a este caballero su tesorito. Volver a jalar esto, este lado. Así. Para acá. Y hacemos que llegue hacia allá. ¿Sí llega? Llega, lo sabía yo que sí llegaba. Ahora para la derecha. Para que encienda la antorcha que está ahí. ¡Eso, Tilín! Y ahora, ya que tenemos esto, ¿cómo llegamos por el mendigo cofre? ¿Cómo puedes tú, de entre todas las personas, ser aprensivo sobre la guerra? Después de matar tantos dioses. He visto demasiada guerra, sé el costo. Tras el precio que pagué para acabar, ¿no? Pues, no te ofendas, Freya, pero tú solo te casaste con Odín para... para evitar una guerra, yo... Mira, mira qué pasa cuando no luchas contra un mal. Yo maté muchos dioses, muchos semidioses, destruí ciudades enteras, hundí la Atlántida. ¡No manches! Si lo ves así, soy tremendo. Hundí la Atlántida, maté a los titanes. No. Mira, si me pongo a recordar todo lo que he hecho, la verdad es que sí, no, sí me pasé de lanza. No te ofendas, Freya, pero he visto más guerra que tú. Muchísimo más. ¿A poco no, chat? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Desató la caja de Pandora? Sí, cierto. Es uno de los capitanes de Odín. Prepárate. Ay, no manches, ¿una pelea? Vale, ya se vio, ya me vio. ¡Oh, shit! Vale. Ahí vamos. Poco a poquito. ¡Ay, mi hacha! ¿Dónde está? ¡No! ¡Oh, shit! Malísimo. ¡Quítate! No te creas la gran cosa, mono, ¿eh? Ya lo tenemos a media vida. ¡Eso! ¡Muérete, mendigo campeón de Odín! ¡Muérete, campeón de Odín! Serás muy campeón y todo, pero no eres el dios de la guerra. ¡Oh! ¡Esparta! ¡Todos arrodíllense ante el espartano! Aguja de Doder. Reliquia, la aguja de Doder, no sé qué.
Se dice que no hay superficie verde. Nunca alcanzo a leer nada. Puertita bien abierta. ¿Me la dieron? Escudo. Escudo. Escudo de estrellas destruido. ¡Ah, y aquí está! Mira. Escudo valeroso. Escudo de estrellas destruido. A ver, vamos a probarlo. No pierdo nada si lo pruebo, ¿cierto? Ragnarok no te devolverá lo que perdiste. Tampoco lo hará matarme. Ya no puedo oír ni una más de tus sabias necedades. ¿Podrías callarte y matar cosas? Ok. Freya se enoja. Freya oficialmente ya se enojó. Yo solo quería hacer plática, quería que fuéramos amigos. Si todo salía bien, ir a tomarnos un cafecito. No, Freya no quiere. No quiere nada de nada conmigo. ¿Qué hay aquí? Espérenme. ¿Puede haber un cofre? ¿Algo valioso? ¿Tal vez? Equípalo, confirmo. Ya no es un bolillo. No, ya no es un bolillo. Ahora es un virote. Un poquito diferente al otro. No sé si me acomodaré con... Mira, lo voy a probar, pero no sé si me voy a acomodar con él. Igual y al final lo termino cambiando. Ya veremos. En este cofre tiene que haber algo valioso. Si tienen dos estatuitas rodeándolo. Vamos. Madera pétrea. No sé qué es la madera pétrea. Ahí voy, ahí voy. Tú tranquila. No le puedo meter un hachazo. Qué bueno. Qué buen detalle que no le puedo meter el hachazo. Yo pensaba meterle el hachazo y decir, ¡ay, pensé que eres un cuervo de Odín! ¡Perdóname, Freya! ¡Mendiga plantita! Pero nada, no me salió mi truco. No me salió mi hachatruco. ¿Ya volvimos? ¿Dónde estamos, Freya? Cuéntame. Cuéntame tus desgracias. Ya que no quieres que yo te cuente las mías... Dame las tuyas, para eso estamos los buenos amigos. Esto está un poquito atoradito. ahí está, mira. ¡Qué buena onda! Bueno, eso sirvió. Claro que sirvió, Freya. Yo lo tenía fríamente calculado. Tú no sabes nada, Freya. Nada. Verde para allá, mira. Listo, descifradísimo. Ah, caray, se mueve muy rápido esto. Como que muy drástica esa tarima, ¿no? Ojo. ¿Es eso? ¡Uy! Por poco, ¿eh? Qué bueno que lo alcancé a ver. Vas a ser mío, cofrecito. Aunque no quieras, cofrecito. Ahí está. Este tiene que tener... Este es de los que tienen cosas buenas. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes para mí? Llama de Helios. Un torbellino de fuego de largo alcance que inflige daño moderado en que... Mío. Mío. ¿Qué es esto? ¡Ah, mío! ¡Super mío! Ataque rúnico fuerte. No tengo ningún ataque rúnico fuerte, puros ligeritos. No sé dónde conseguir los fuertes porque... No me ha salido ni uno. Ni uno de ellos. No me hagas matar de nuevo. ¿Qué? Mato para defender a mi hijo, para ayudar a mis amigos. Pero no seré el monstruo de nadie. Nunca más. No puedes hacer esa elección. No con la deuda que tienes conmigo. ¡No estoy aquí por deudas! ¡Siempre te hubiera ayudado! Me quitaron tantas cosas y se supone que me olvide de todo. ¡Freya! ¡Suficiente! ¡Ah, pero cómo chilla la niña! Uno quiere dialogar con ella y siempre me dice ¡suficiente! Y ya. No hablamos, ¿cómo? ¿Cómo resolvemos las cosas, Freya, si no hablamos? ¿Cómo, Freya? Chihuahua, de veras. Es una mujer complicada la Freya, la verdad. ¡Ay! ¿Qué es esto? Vamos, es apenas pasando esas puertas más adelante. ¿Ya vieron, chat? ¡Es un honguito! Y no le puedo disparar. Pero al pollo sí. Toma. Toma. Mira, ahí hay otros dos honguitos.
Honguitos vivientes. Bueno, estos hongos no puedo hacer nada. ¡Oh! Si esta es la aldea hongo, ¿creen que aquí me den lo que necesito para destruir los hongos? ¿Las lianas que tienen hongos? Puede que sí, que aquí lo consigamos eso. Puede ser que sí. Ahí. Siento la fuente de la magia que me mantiene en Midgard. ¿Qué es este lugar? Mi hogar. Yo nací aquí. Aquí naciste. Espera. Algo no está bien. Hopin verá. Raíces del árbol del mundo, enlazadas en los nudos de Odín. Así lo logró. ¡Ay! ¡Vamos! ¡A la bestia! ¡Ella! ¿Qué es eso? ¡Hijo! ¿La criatura le pertenece a Odín? ¡No! ¡Protege las raíces de Yggdrasil! ¡A la bestia! ¡Sea que estén! ¡El bastardo cuenta con eso! ¡Ay, no manches! ¡Sí me dio el mendigo! ¡Sigue así! ¡Au! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Muévete! Necesito curar. Curación. ¡Uy! No le di, no le di. ¡Ya tienes protección! ¡No la pierdas! ¡Ay, sí me hizo daño! ¡Úsalo! ¿Qué dijo? ¿Entiendes a lo que te refiero? ¡Arrastra esa cosa! ¡No dejes que se esconda en la grieta del reino! ¡Ándale! ¡Con criaturas más grandes he peleado, porquería! Uy. ¡Ándale! ¡Sigue en medio del paso! ¡Debo llegar a las raíces! ¡Lo sé! ¡Qué perfecta evasión! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Anda! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Lo tengo! ¡En ese caso! ¡Con cosas más grandes he peleado, basura! ¡Al fin! ¡Oh! ¡Bien hecho, Freya! ¡Eres libre! En Vanaheim, sí. Pero existen más ahí. ¡Los protegerá con la vida! ¡Oh, shit! ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Oh! ¡Ay! ¿Qué está haciendo? ¡Oh! ¡Se me dio todo! ¡Me lo atinó todo! ¿A dónde vas, cochinada? ¡Vete de ahí, porquería! ¡Mis sellos amplifican tus ataques! ¿Qué dice? Ok, vale, es para tumbarlo del árbol. ¡Ándale, Jorge! ¡Eso! ¡Bien hecho, Freya!
So. ¡Oh, hijo de su madre! Ese era diferente a los otros que me había lanzado. ¡Uf! ¡Uf! ¡Dale, Freya! ¡Dale! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, Freya! ¿Ya viene? ¡Ataca por las grietas del reino! ¡Lo veo! No, de aquí no le doy. ¡Oh, esa sí me la atiné! ¡Apunta a mis sellos! ¿Tu hacha no podría alcanzar el sello? Sí, 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 sí funcionó. Sí funcionó, banda. ¡Oh! ¡Funciona! Venga, venga. ¡Está más desesperado! Sí, prepárate para lo que sea. Absorbe, absorbe, absorbe. ¿Y? Ándale en la cara. ¡Uy! Toma. No me puedo acercar, Freya. Dale, eso. Uy. Entre los dos, entre los dos. ¡Bien! Este escudo ya me está gustando. ¡Ya me está gustando este escudo, banda! ¡Suéltame! Todavía no muere la porquería. ¡Uy! ¡Está bien! ¡No durará mucho más! ¡Terminemos esto! ¡Prepárate! Escudito, dime tú. ¡Ah! ¡No! ¡Sí me dio! ¡Ah! ¡Otro! Adiós. Pelambres en el alambre. Está volviendo a entrar. No se lo permitiremos. Tengo que liberarme de sus garras. Y estás en medio. ¡Deja! ¡Ipa! Grande, grande. Este es el nominado al juego del año, amigos. Con ustedes el nominado al juego del año.
está listo? Se acabó. En verdad, se acabó. ¿Y ahora qué tienes lo que buscas? Supongo que este es el momento en que te perdono o te mato. ¿Ya te decidiste? No creo poder hacer ninguna. Todavía hay una parte de mí que está tan enojada. Y siempre lo estará. Siempre estará enojada. Pero no. No eres tú el que debe morir. Puedo verlo. Mira. Todo lo que pasó entre nosotros. No tienes que explicarte. No conmigo. No por eso. No me arrepiento de haber salvado tu vida. Y nunca lo haré. Pero la elección entre la vida y la muerte debería ser tuya. No debería haberte robado esa elección. Creo que algo dentro de Kratos se sintió muy bien, ¿no? O sea, esa expresión que hizo de respirar profundo fue como que... como que un peso de su alma se quitó. No sé, se sintió bonito. Amuleto. El amuleto es un artículo único con ranuras expandibles para encantamientos. El amuleto se puede mejorar para desbloquear más ranuras. Chirrión. El amuleto es un artículo único con ranuras expandibles para encantamientos. O sea que puedo llevar más de uno. Ver inventario de amuleto. Presiona X para ver el inventario de los amuletos. Se pueden fijar un amuleto. Resistencia de Midgar. Encantamientos y muescas. Ah, es que estas son otras cosas. Gestión de encantamientos. Presiona X para poner un encantamiento en una ranura. Los encantamientos se pueden poner o quitar de las muescas en cualquier momento. Es como lo del God of War 1. Bueno, lo del God of War anterior, el del 2018. Llevabas las muescas con los encantamientos, pero antes se le ponían a la armadura y se le ponían a las armas. Si no me equivoco. O solo a la armadura. Ahora necesitas este amuleto. Encantamiento equipado. Mejora el amuleto en la tienda para reparar ranuras. Busca conjuntos de encantamientos para desbloquear habilidades bonificadas. ¿Qué?
¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Tengo dos espacios, pero puedo llevar muchos más. Es diferente al otro God of, el sistema del otro God of War, que tú te ponías una armadura y checabas la armadura y le podías poner las muescas a esa armadura. Diferente. Muy, muy diferente. Wow. Ahora que volví a ser yo misma, supongo que debo enfrentar a mi hermano. ¿Y después de eso? No lo sé. Pasó mucho tiempo desde la última vez que tuve elección. Déjame disfrutar de eso un rato. Acabo de encontrar una llama congelada. Si no me equivoco, podemos subir las espadas del caos al siguiente nivel. Sí, ¿no? ¿La llama congelada es para las espadas del caos? ¿O es para el hacha de Leviatán? Podemos volver al campamento por aquí. Te ayudaré con las enredaderas. Apunta. Incrusta tus espadas en las enredaderas brillantes y enciéndelas. Tu hermano parecía abierto a tu regreso. Ay, estoy segura de que nada le gustará más que volver a ser quien era. Déjame a mí la tarea de liderar. Wow. Necesito que Freya me dé ese poder. Necesito que Freya se porte chida conmigo y que me dé ese poder para poder romper estas enredaderas cuando yo quiera. Ah, es que es con fuego. Sí o sí tiene que ser con fuego esta miel. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Es para el hacha, dicen, la llama congelada. Ok. Ok, entonces, ¿cómo se llama la de las espadas del caos? ¿Brasa del caos? Algo así se llama. Algo así se llama del caos. Nada más me acuerdo que tiene caos en el nombre. Según yo. Ay, ¿qué es esto? Otra porquería. ¡Ándale! ¡Hola, amigo! ¿Me extrañaste? ¡Dale! ¡Uy! ¿Qué pasó con ese men? Se quedó ahí atorado. ¿Me ayudas, Freya, por favor? ¡Uy! ¡Qué bárbaro! Desplegar flechas sello. Las flechas sí, ya sé, ya lo descubrí yo solito. ¡Uy! ¿Qué? Se me dieron. Voy por esa mona que ya me desesperó. Ya, te pasaste de lista, ¿eh? ¿Esto? ¡Tómala! ¡Cuidado! ¡Qué bonito ataque el de Kratos! Envíale mis saludos, Saudín. Usas muy bien tu ira. Bueno, una se arregla con lo que tiene. O sea, a ver, Kratos ya está coqueteando. Kratos ya está coqueteando. Llama del caos. Ah, eso mero. Llama del caos es la de las espadas y llama congelada es la del hacha. Vale, vale. Gracias, chat. Muchas gracias. No es que quiera enfadarme con Freyr. Es mi hermano. Es la persona más importante para mí durante la mitad de mi vida. ¿No más la mitad? Échame la manita, Freya. Échame la manita con una flechita, por favor. Necesito una flechita. Una flechita, Freya. Flechita. Estas plantas son las mismas que vimos antes. La escarcha actuará rápido en su veneno. Pero son dos, Freya. ¿Y si amplificas? ¡Oh! Ahora el sello debería mantener la escarcha, aún si faltase la... ¡Bien hecho!
Freyr. ¿Se han dado cuenta que esas plantitas son mi peor enemigo? Es la más importante para mí. Esas plantitas se han convertido en mi peor enemigo ya. Vale, pasamos rapidín. ¡Me envenenan, Freyita! ¡Me envenenan! ¡Cuidado, cuidado! Esas plantas me matan. No, el peor enemigo de Kratos, las plantas. El peor enemigo de Kratos, ¿quién lo hubiera imaginado, no? Kratos, el destructor del Olimpo, el asesino de dioses, derrotado por unas mendigas plantas. Ojo, escuché algo. Cuidado, son fuegos fatuos, poderosas manifestaciones de magia rúnica. Y luego... ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Freya, dispárales! ¡Ah, sí puedes! ¡Qué bárbara! ¡Fuego fatuo! Así se llama un ataque de los Pokémones, ¿no? ¡Fuego fatuo! Sí, así se llama un ataque de los tipo fantasma. Podría volver a ver este lugar, después de todo lo que ocurrió. Con las espadas no es, y con el hacha tampoco. Verde. Hay un cofre arriba y lo quiero. Chihuahuas. Creo que todavía no puedo hacer nada ahí. Algo me falta, no sé qué, pero algo me falta. Algo me está faltando, Freyita. Vámonos, Freyita, muévele. ¿Qué pasó con la luna? Un momento. ¿Skull y Hattie están en Vanaheim? Descubrimos que los gigantes los rescataron de Odín y los trajeron aquí. Mira. El sol despierta las raíces dormidas. Mira cómo se extienden para darle la bienvenida. Es hermoso, ¿no? Muy distinto de las capas de nieve que solía ver en Midgard. La migración oriental es justo como la recordaba. Al menos el reino no cayó en manos de predadores y usurpadores. Creo que aún hay algo por lo que luchar aquí. Algo que defender más allá del daño que se hizo. Supongo que eso también va para Freyr. Puede ser, puede... Skull y Hattie, banda, ya los encontramos. Están en Vanaheim. Están en Vanaheim. Skull y Hattie. Son importantes, ¿eh? Estos menenes son muy importantes para la... ¡Ah! ¡Sabía yo que era mala! ¡Sabía yo que era una planta mala! ¡Planta mala! ¡Planta mala! La vas a ver seguro. ¿Cuál es la madre? ¿Es esa? Supongo que sí será esa, ¿no? A ver, si el hielo no le hizo. ¡Ah, ya va! Ok, vale. Bonito, bonito, bonito. Vámonos. Ya encontramos a la madre esa. Ahora... ¿Es eso? Nada, no es nada. Sigamos, Freya. Vámonos. De aquí. Usa flecha sello para aplicar maléfico. Mis sellos pueden atravesar sus escudos. ¡Qué bueno que me lo dices, Freya! ¡Buen equipo hace! Cásate conmigo, Freya. A ver. ¿Por acá arriba o por abajo? ¡Se cayó! ¡Ahí te caigo, amiga! ¡Espérate! ¡No te... ¡No, no, no vengas! ¡Yo voy! ¡Ya, ya me di cuenta! ¡Uy! ¡Qué rico! ¿Falta uno? Según yo faltaba uno. ¡Ah, caray! ¿Qué fue eso? Me envenené yo solito. Estoy bien idiota. Ni siquiera tuve que mover el músculo. Mira, cargo mi escudo. ¡Enemigos a tu izquierda! Ahí está. ¿Y ahí está? ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Auca!
cayó una cosa por la espalda. ¿Qué es esto? ¡Cypros! ¡Por aquí está! Vale, aquí está. ¡Ahí! ¡Eso! ¡Siéntese, señor! ¡Cuidado! ¡Lado izquierdo! ¿Así? ¡Ah! ¡Se murieron! ¡Ah! ¡Qué bárbaro, Kratos! Se murieron los dos. ¡Oye, oye! ¡Ahora sí me agarraron en curva! ¡Ahora sí me agarraron en curva estos changos! ¡No me los esperaba y por poco y me pelo! ¡No puede ser! A ver, la lagartijota no me mató. No me podían matar estos tampoco. ¿Te imaginas tú? ¡Qué vergüenza que me maten estos cuando la lagartija gigante pasó no pudo! Tanto desde que vi a Freyr por última vez. No sé ni por dónde comenzar. ¿Qué quieres de él? Una disculpa sería un comienzo. Quiero perdonarlo. Me gustaría pensar que cambió. Ahora es todo lo que me queda. ¿Alguna vez te disculpaste con Deimos? Es difícil buscar el perdón cuando te sientes indigno. ¡Qué fuerte! Bien, ¿cómo cruzamos? ¡Qué fuertes palabras de Kratos, eh! Encadenar elementos. Usa varios sellos para encadenar elementos hacia lugares difíciles de alcanzar. Crecerán y brillarán más al estar... Okay, eso lo sé. Flecha sello deberían poder transportar el fuego a través del río para alcanzar el arbusto. Aquí está el bote. Aquí, aquí hay algo. Sabía yo que no podían dejar este espacio sin que hubiera nada por ahí. Y ahí hay otra cosa. No, no es nada. Vámonos. Es una bola en una rama. Una bola en una rama. Flecha. Ahí está. El perdón tiene un poder incalculable, incluso para quien no lo merece. Lo aprendí de mi esposa Fae. Al menos tienes una esposa a la que recordar con cariño. Dos, de hecho. Dos esposas, de hecho. Hey, tenemos unos fulanos por acá. Son míos, ¿eh? Dale. ¡Ah, Freya! ¡Esquívalo! ¿Por qué te quedas ahí, mija? ¿Eso? ¡Eso! ¡Ay! ¿Quién me da? ¡Enemigos a la izquierda! ¡Hijo de su madre! ¡Hijo de su madre! ¡Freyita! ¡Usa un golpe de escudo! ¡Eso! ¡Dele! ¡Ándale, guárdame esto, mijo! ¡Soy Stilin! ¿Dónde está Stilin? ¡Bien! ¡Esa es la manera! ¿Hay otro más? ¡Aquí viene! ¡Auka! ¡Ush! 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 Vida. Esto. Me curo. Y agarramos la ira que está en el suelo. Y recuperamos. ¡No! ¡Pero! ¡No! Esto. Eso. Ahora sí, vámonos. Mira, aquí arriba había una piedra, pero estuvimos peleando abajo. ¿Para dónde vamos, Freya? Freya, ¿me estás haciendo dar vueltas o qué onda contigo? Ah, va a ser por aquí. Todo okay. Lo que aprendí de mi ex esposo. Porque no hay límites para lo bajo que puede caer un alma cuando se hunde en la oscuridad. Me hizo casar, engañada para usar mi casa y acabó robándomela. Arrojó a mi gente al viento. Creo que es hora de que alguien ponga un límite y haga cumplir la profecía de Groa.
Jamás desearé la guerra, Freya. La guerra es algo terrible, Kratos. Pero hay cosas mucho peores. Freya ya me está hablando de su exesposo, Van. Que si Atreus se lanza hacia el Ragnarok, quizá no podrás detenerlo. Lo haré. ¿Y si fallas? Lo preparé para sobrevivir sin mí, si es necesario. Este arroz ya se coció, amigos. Ya cuando se empieza a quejar conmigo de su exesposo y todo, y nos empezamos a hablar de nuestras exesposas y todo, ya, este arroz ya fue. Si no me muero en el Ragnarok, si no se cumple la profecía, posiblemente tenga esposa nueva. No sé. Ah, caray, ya vine para acá. Oye, Freya, ¿y si le das ahí? No tenemos el equipo necesario. Por lo menos me avisó. ¿Qué harás entonces si no te preparas para la guerra? No lo sé. Pero no correré riesgos con Atreus. Bueno, quizá debas pensar más rápido, a menos que quieras que alguien más tome esa decisión. Nadie toma decisiones por mí. Nadie toma decisiones. ¿Lista? Más que nunca. Del odio al amor hay solo un paso. No. ¿Realmente eres tú? Al fin volviste con nosotros. Sí. ¿Celebremos? ¿Reclamarás el trono? ¿Reconstruiremos todo? Tú y yo contra el mundo, ¿no? Como en los viejos tiempos. Yo no me quedaré. No lo entiendo. ¿Estás aquí? Tal vez juntos podamos recuperar lo que es nuestro. Acabo de recuperar lo que es mío. Todavía tengo trabajo que hacer. Has visto lo que queda del reino, ¿verdad? ¿Realmente te importamos tan poco? ¿Cuestionas mi lealtad? Vanaheim me dio la espalda a mí. ¿Todavía no puedes olvidar esa vieja pelea? Era mi deber salvar a la mayor cantidad de gente posible. Mi responsabilidad, una que tú no tomaste en serio y por lo que parece, ahora tampoco. ¿Crees que todo es un juego? Sí. Perdimos todo por culpa de ese maniático al que llamabas esposo. La familia de ese hombre me prendió fuego. ¿Cómo querías que reaccionara? ¡Como mi hermano! ¡Como el niño que me apoyaba sin importar nada más! Y a quien siempre apoyé sin importar lo egoísta que fueran sus decisiones. Esperaba que me encontraras. Que sin importar el dolor o el enojo, no me abandonarías cuando más te necesitaba. El chisme atrás, mira. Freya, ¿qué pasa? Dime. Creí que estabas muerta. Tuve que vivir muchos siglos con esas últimas y horribles palabras que te dije. ¿Tienes idea de lo que es eso? ¿Saber que tu propio egoísmo lastimó a la persona que más te importa? Abandonarte. Freya, no sabes cuánto te lloré. De verdad, te extrañé demasiado. Y yo a ti, Yngwie. Pero no me volveré a anclar a otro reino cuando al fin consiga mi libertad. Pero enviaré ayuda. Yo volveré.
Lo prometo. Este no ha sido tu hogar por mucho tiempo, ¿verdad? Haz lo que tengas que hacer. Bueno, bueno, suficiente. ¿No tienen algo más que mirar boquiabiertos a una familia haciendo escándalo? ¡Vamos, ustedes! ¡Tú no! Tengo que arreglar algunas cosas contigo. Lo primero es que recojas tu cabeza de repuesto. Okay. Segundo, esa magia de sello que huelo en tu arco. Creo que me robaré la idea. ¿Qué tal si les doy algunos hechizos sónicos? Oh. ¿Es un trato? Muy bien. Tercero, si no se van a quedar aquí, cabe mencionar que Sindri y yo nos encontraremos manejando una pensión de mala muerte para dioses sin empleo. Si terminan de congelarse los traseros en Midgard, quizás vuelvan con el barbudo a visitar a su viejo amigo Tyr. Muy amable de tu parte, Brock. Creo que haré eso. O sea, básicamente entonces le ofreció. Entonces estamos bien. Los veré en la casa. A menos que primero quieran que arregle algo. Mira, mira cómo las muevo. No, mira, ya sin mi hermano. Hice todo lo que pude aquí. Mira, mírame, mírame cómo las muevo, cómo las muevo. En pocas palabras, ya le ofrecieron casa y cobijo a la pobrecita Freya. Ya tiene dónde vivir, va a vivir con Brock, con Sindri, con Tyr, con Atreus y conmigo. Ya está, ahí va a estar la situación. Ese Brock es tremendo, al parecer le copió el hechizo a Freya para ponérselo. No sé si se lo va a poner a mi hacha, si se lo va a poner al arco de Atreus. Lo más probable es que se lo pondrá al arco de Atreus para que podamos utilizar las... para que podamos hacerlo de quemar las lianas esas con hongos y la fregada. Así que nos viene muy, pero que muy, pero que muy bien. ¡Ah, qué barbaridad! ¡Qué cosas! Amigos míos, por aquí vamos a dejar esta quinta parte de God of War Ragnarok. Le hemos avanzado un montón. No manches, superamos todo un reino completo en un solo capítulo, ¿eh?